Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a manejar este bonito Kenworth K100 y estaremos llevando estas dos jaulas ganaderas, amigos. Así es, vamos a llegar puro ganado. Y me encuentro aquí en Agua Prieta, vamos de Sonora a Chihuahua. Así que vamos a ir saliendo por acá, metemos por aquí la primera. Ahí está, quitamos freno. Y vamos saliendo por acá, amigos. Es una carga pesada, es una carga bastante, bastante pesada. Hay que tener cuidado a la hora de salir por aquí porque hay mucho tráfico, ¿vale? Es que vamos girando por acá. Me abrí demasiado, amigos, porque, pues, amigos, las cargas son excesivamente grandes. De hecho, a ver si no lo llegue ahí al de la cisterna. Bien, por aquí pasamos, Uf, amigos. Apenas y pasó esto. Por acá ponemos la... A ver, déjenme checar, amigos. Voy a checar porque no puse bien. Ahí está, amigos. No había puesto ahí arriba los indicadores para saber más o menos en qué velocidad voy. Pero pues ahí vamos bien, vamos correctamente bien. Ponemos por acá la quinta. Esta primera parte va a ser pura subida. Así que vamos a ver cómo nos va, ¿no? Vamos a ir un poco lentos, amigos. De una vez les digo, porque la cantidad de tonelaje que traemos es excesivamente alta, ¿vale? Miren, ahí se ve. Por ahí atrás estoy viendo que una camioneta me quiere rebasar. Déjenme orillo. Vamos a orillarnos, amigos, por el acotamiento para que por acá nos puedan rebasar. Ahí está, miren. De hecho, justamente aquí en esta parte, cuando está el acotamiento, pues uno se orilla y los de la izquierda pueden pasar. Miren, ahí me van pasando varios. Y es que sí venimos muy grandes y pesados, Pero me gusta mucho cómo se ve este camión, Miren, se ve bastante bien este Kenworth K100. Vean. Vean ya cuántos vehículos ya me rebasaron, amigos. Si alguien lleva la cuenta de cuántos vehículos ya me rebasaron, póngalo aquí abajito, ¿vale? Miren, y ahí van más, Ahí van más, amigos. Pero bueno, voy a tratar de revolucionar un poquito más la máquina. Vamos a revolucionar un poco más, amigos, para poder alcanzar una velocidad un poco más alta. Por aquí no se permiten los rebases ya en esta parte, así que vamos a tener cuidado. Nada más vamos a darle chance de que se meta ese compa y ahora sí nos regresamos a nuestro carril. Pero creo que viene la federal, amigos, creo que me está siguiendo la federal. Uy, amigos, allá atrás creo que ahí viene, y allá al fondo al de amarillo también lo pararon, ¿no? A ver si no me dice nada la federal. Vamos a esperar a que pase. Ahora sí, amigos, ya nos incorporamos hacia nuestro carril. Y aquí voy a tener que bajar varias marchas porque aquí, uff, amigos, se siente el peso, Uy, no entró la, a ver, hasta la segunda. A ver, a la primera, amigos, primera velocidad tuve que bajar porque me estaba quedando sin revoluciones. Me estoy quedando sin revoluciones. Vamos y sube. No, ¿saben qué? Me voy a tener que orillar, amigos. Hay que orillarnos un poco porque por acá sí que le está costando mucho trabajo, amigos, al vehículo. Vamos. Y luego no entran bien las velocidades, amigos. A ver si no me quedo. Sería la primera vez que me quedo en un viaje que el camión me deja. Pero no, miren, creo que vamos bien. Creo que de momento va bien. Nada más hay que mantener ese número de revoluciones y que entren bien los cambios, ¿vale? Ahí va subiendo. Y por acá creo que viene bajando un vehículo. A ver, cuidado con este brother, Ahí estamos. Voy a ver si ahora sí me puedo acoplar a mi carril. Vamos a ver si nos podemos acoplar por acá. Perfecto, yo creo que ya por aquí nos mantenemos. Ok, igual dejo las intermitentes prendidas o las apago. A ver, déjenme checar, Voy a ver si puedo. No, es que miren, allá atrás me querían rebasar, pero ya no se pudo. Ok, vamos a la quinta alta. Cuando pasamos a la segunda caja es cuando siento que pierde muchas revoluciones. Pero bueno, seguimos avanzando. Nada más es un tramo de subida. Es como que la mitad del tramo y ya la siguiente mitad es pura bajada, amigos. En esa parte vamos a aplicar puro freno motor, ¿ok? Así que miren, aquí ya está un poquito más planito, así que podemos agarrar un poco más de velocidad. Por acá ponemos la quinta alta. Ahí ya estamos sobre la sexta y ya está agarrando vuelo, Y el camión, amigos, ya está agarrando un poco más de vuelo. Ponemos séptima. Y lo apreciamos, amigos. Vamos a apreciar acá nuestro camión.
Por ahí le puso unos cuernos, amigos. Ahí arriba, no sé si se alcanzan a ver, le puso unos cuernitos. Así como los cuernos que te puso ella. Así mero, ¿vale? Ok, miren, ya venimos sobre los 80 kilómetros por hora. Creo que venimos a una velocidad adecuada para este camión. A ver, vamos a bajar acá hasta la séptima. Muy bien, y por acá igual no se permiten los rebases, ¿vale? Así que hay que estar súper al pendientes con eso. El espejo, tengo una... por ahí como que un problema, amigos, con el espejo. No sé si lo alcancen a ver aquí a la izquierda. Como que se ve muy brillante. No sé si lo perciban ustedes de esa manera, o al menos aquí en mi pantalla se ve muy brillante. Pero si se alcanzan a distinguir si vienen vehículos, ¿vale? Miren, aquí ya nos está agarrando otro pequeño tramo de subida. Yo creo que voy a bajar una marcha para revolucionar un poco más aquí la máquina. Este es un camión clásico, amigos. Es todo un clásico, amigos. El Kenworth K100. Vámonos, vamos viéndolo bien. Miren acá la vista lateral. Eso, ¿qué tal se ve? Miren, por aquí creo que ya es bajada. Voy a aplicar un poco de freno motor. Escuchen esto. Épale, ¿qué tal suena? Me gusta mucho el estilo de este camión clásico. Y más con las jaulas, con las jaulas ganaderas creo que luce mucho mejor. Por acá vamos a ir checando los señalamientos. Miren, es bajada, es bajada. Hay que aprovechar los tramos que son así, amigos, en bajada, para darle velocidad, ¿vale? Porque, les digo, después de subir este pequeño tramo que viene a continuación, ahora sí, ya, va a ser pura bajadita, ¿vale? A ver, voy a bajar acá una marcha, yo creo. Bajamos una. Listo, aquí empieza otra vez la subida. Esta parte de aquí, amigos, toda esa montañita que se ve al fondo la vamos a subir, ¿vale? Espero no quedarme, amigos. Por favor, no me quiero quedar en la subida. Miren, por aquí se hace el carril más pequeño, así que vamos a mantenernos sobre la izquierda. 60 la máxima. Ok, lo mantenemos sobre esa velocidad. Vamos chequeando por acá, amigos, los espejos. No hay nadie, ¿verdad? Ok, aquí ya vamos a ir bajando marchas, porque aquí empieza la subida. Unas grandes subidas, Vengo sobre la séptima baja. Y además viene en curvas, amigos. Es un tramo de mucha curva. Miren, aquí ya la subida se vuelve más pesada, Se está volviendo más pesada la subida. Aquí tenemos que girar a la derecha. Nos abrimos bien, amigos. Es una carga grande. Vean, ese compa lleva maquinaria. A ver si en un siguiente video, amigos, traemos máquinas, ¿vale? Y traemos caravana adelante. Voy a bajar una marcha más. Traemos por ahí adelante una pequeña caravana, amigos. Varios vehículos que vienen lentos. Creo que hasta adelante viene un tráiler. Por eso vienen a esta velocidad. Y es que se comprende, Se comprende porque la subida, miren, aquí ya se me está haciendo bien pesada, Voy a tener que bajar una marcha más. Ahí está. Y yo creo que ya sobre esta velocidad nos vamos a mantener hasta llegar al punto más alto de la montaña. Vean nada más, cómo luce, cómo se ve, amigos. Bajamos otra más. Otra más. Tuve que bajarme, amigos, hasta la cuarta velocidad. Y ya, espero que esa sea la última. Porque la verdad, sí tenemos... Miren, les voy a decir cuánto traemos de tonelaje. Traemos 78 toneladas. Es que, miren, no la alcanzan a ver. Voy a quitar aquí la toma de adentro para que lo vean en el recuadro que está aquí, ¿vale? Miren, ahí está el recuadro. Traemos vacas, 78 toneladas. Y por acá... Uy, amigos, a ver, espérense, ¿qué pasó aquí? No, pero ¿qué pasó acá? A ver. Vamos a esquivar. No me puedo frenar, amigos. Imagínense, me quedo frenado. Para despegar el camión es imposible, Así que vamos. Ahí está, amigos, ahí subió. Y, pero miren, chequen el paisaje, Vean qué buena vista tenemos por acá. Vean eso. Y además hay que apreciarlo por fuera, ¿vale? Aquí la curva va a lucir espectacular. Vean nada más. Poco a poco subiendo, eso sí, Subiendo poco a poco, pero ahí vamos, ahí la llevamos, Por acá viene bajando el de Comex. A ver si pronto también les traigo un camión de Comex, ¿vale? Ahí al fondo, donde se ve como que partido el cerro, no se alcanza a ver como una partidura en medio.
Ahí, amigos, es el punto más alto de esta sierra. A partir de ahí va a ser pura bajada, ¿vale? Así que vamos a ir preparando también nuestro freno de motor. Ponemos por acá la quinta. Uy, no, ¿saben qué? Bajamos hasta la cuarta. Porque le sigue pesando, amigos. Le sigue pesando. Vamos. Ahora de este lado. Acomodamos muy bien el camión. Vengo sobre 30 kilómetros por hora, amigos. Es una velocidad muy baja. Pero es que se entiende por las casi 80 toneladas que traemos. Incluso podría bajar una marcha más, pero me voy a mantener en esta. No, mejor sí la voy a bajar. Porque si no me voy a quedar aquí, amigos. Ahí estamos. Vamos, camión. Tú puedes, camión. Tú puedes, Kenworth. El K100, amigos. Kenworth K100. Ahí está, como que ya agarró un poquito más de vuelo aquí. Me urge, amigos, la verdad, me urge a mí, tanto a mí como al camión, Nos urge una bajada. Nos urge una bajadita. A ver, voy a frenar aquí un poquito porque esta curva se veía un poco complicada y además vienen bajando por acá los vehículos. A ver, ahí voy poco a poco. Vamos. ¿Saben qué, amigos? Como que se me mueven los pedales, ¿saben? Se me mueven un poco los pedales, como que los empujo. Cada vez que le piso, los estoy empujando. Entonces, a ver, los voy a acomodar aquí, Los voy a acomodar un poco más hacia acá. Ahí está, listo. Como que los tenía muy, muy al fondo, A ver, bajamos aquí a esta segunda. Segunda, si se puede. Si se puede, camión, tú puedes. Por acá ponemos tercera. Amigos, este video no sé si se va a hacer muy largo, Y todavía nos quedan bastantes kilómetros por delante. Vamos a meter la cuarta. No sé si lo hago en dos partes. Posiblemente en este tramo va a ser pura subida y en la segunda parte va a ser pura bajada. Porque la verdad es que sí está impresionante la velocidad a la que venimos. O sea, vamos. Pero sí se puede, sí se puede, amigos. Aunque hagamos el video en dos partes. Si se lo subo hoy, este video, mañana les subo la continuación, ¿vale? Para que por ahí estén pendientes. Vamos. Voy a bajar acá una más. Ponemos tercera. Vamos sobre la tercera, amigos. Uy, cuidado con este compa de los tubos, Voy a bajar acá. Hasta segunda. Miren, de hecho, este es el punto más alto. Justamente aquí hay un descanso. Por ahí yo creo que lo vamos a dejar. Y en el siguiente viaje, amigos, hacemos la parte de la bajada, ¿vale? Para que no se les haga tan tedioso a ustedes. Y así también para que a mí también no se me haga tan largo y pesado el viaje, ¿vale? Entonces, miren, vamos a ponernos por acá. A ver, nomás déjenme checar que no venga nadie rebasándome. Y también que no venga nadie bajando. Ok, va a ser aquí, miren. Vamos a ir girando. De hecho, por aquí hay una cruz. Hay como una capilla. Y lo vamos a poner. Le voy a dar la vuelta, para que en el siguiente viaje ya salgamos acá por este lado, ¿vale? Así que giramos todo. Cuidado ahí con las bancas. Lo bueno que traigo un camión chatito. Si hubiera traído un camión americano, amigos, le hubiera pegado a las bancas. Pero miren, vean cómo gira. Gira bastante bien, Yo creo que por aquí lo vamos a ir dejando, amigos. En el siguiente viaje, que va a ser el día de mañana, voy a traer la continuación de esta ruta, pero va a ser ahora bajando. Hoy fue subiendo, mañana bajando, ¿vale? Así que los veo en el próximo viaje, amigos. Dejen uno de estos, ¿vale? Nos vemos. Adiós. Bye, bye.